Cierro. Buenas tardes, transmitiendo en vivo a través de Medio 54, como todos los lunes, en su programa de proyección a talentos musicales denominado Talento 54, grupos de Jalpa y la región, compositores, bandas solistas y lo que haya. Hoy empezamos de una manera diferente, en un foro diferente, porque la situación lo amerita. Me trajeron como 15 plebes aquí, tuvimos que acomodarnos como tocaba. Y la facilidad de que dijeron los players, bajamos la música, bajamos el acordeón, las guitarritas y le damos. Por eso hoy empezamos hasta con música en vivo. Yo le agradezco que nos esté siguiendo a través de Facebook en Medio 54. Les recuerdo que esta también la va a poder encontrar en Spotify en el formato de podcast. Vamos a revisar aquí cómo están las cosas, los mensajes. Dice que se corta el audio, Chito. Si usted ve cualquier cosita ahí en el audio, en el video, háganoslo saber para corregirlo en el momento. Y le doy la bienvenida, le agradezco como siempre a mi técnico, a mi amigo estrella. Él es Fernando López, el famoso Chito, que ya lo conoció usted, que está en la parte técnica y que nos acomodó. Por eso nos retrasamos un poquito, nos acomodó en otro foro para poder llevarle de manera completa los 6 integrantes del grupo Imperio Especial de la Villita. Vamos a empezar, ahora sí, como dicen, con lo que deja, que son los patrocinadores. Voy a entrar rápidamente a lo que es la aplicación de directorio comercial de Medio 54. Sirio, y aquí mis compas van a descansar un poquito la voz porque va a haber más música. Y nos vamos, voy a empezar con 5, Chito, ¿te parece? Nos vamos con, en parte de carnicerías, veo en la pantalla, carne seca es Camacho, es carne seca, como sabe, tradicional, la receta de los Camacho.
La venden por kilos y por paquetes. Usted puede llamar para hacer su pedido y se la lleven a domicilio al 463-953-1254. 463-953-1254, carne seca Camacho. Yo me voy también con Doña Raque, cenaduría, porque hoy ahorita está abierto. Esperemos que les haya ido bien el fin de semana aquí a los players para que inviten una quesadillita ahí o en algo. Y con Doña Roque, ya caí también. Doña Raque, perdón, cenaduría Doña Raque. Enchiladas, flautas, tacos de bistec, quesadillas. Es orden y recoja. Usted puede echarle una llamadita al 463-103-2204 y haga su pedido y pasa a recogerlo así muy rápido. A ver, dicen que el eco, pues es lo que nos toca. Estamos innovando, estamos cambiando un poquito la forma de hacerlo en un estudio nuevo. Ahí, Chito, te encargo que nos ayudes con el audio lo más que se pueda. Y le digo que en Tachis de Calvillo, en esta maquiladora, están contratando. Aunque usted no tenga experiencia en el ramo, ellos le van a enseñar. Servicio de comedor, servicio de transporte. Pues también le digo que le pagan a la semana, prestaciones y bonos de productividad. Esto es en Tachis de Calvillo. Si usted anda buscando chamba para los regalos de Navidad, para tener dinerito, pues ahí está la opción. Y por supuesto, renta de maquinaria ligera del amigo, el ingeniero Luis Alfredo Alvarado Flores, Freddy y Claf. Renta de maquinaria ligera. Ahí lo puede encontrar también en nuestro directorio comercial. Viene el número, viene la ubicación, viene el WhatsApp para que usted no batalle. En la parte de construcción, nos va a aparecer ahí hasta el fondo. Y Claf, renta de maquinaria ligera, asesoría en obras, diseños y demás. Ahí el número de contratación, 463-953-9559. 463-953-9559. Eso es lo que deja y ahora vamos a lo que nos divierte, que es la entrevista con el grupo. Corte lechito, segunda toma. Y para mí es un gusto que estamos con el grupo. Son el peor especial, a ver quién me va a contestar en la onda. La villita, el ranchito, el rancho de arriba. O es una mezcolanza ahí, a ver quién es el bueno ahí. Ah, ok, la mayoría. Bueno, ahí tenemos el caso de a ver qué es del rancho de arriba y quién es el ranchito. El ranchito de los García. Pues mira, vamos a empezar. La primera pregunta es, pues, que se presenten los integrantes, ¿no? Bueno, no es pregunta, es más como que la línea. Que digan, no, pues yo me llamo tal y toco tal y tal. A ver, vamos a empezar por aquel lado. Primero de la izquierda a derecha. Vamos a empezar con el amigo Abel. Dale, pues, ¿qué tal? Buenas noches. Agradecerles la invitación, ¿verdad? Por este gracias a ustedes. Bonito rato agradable. Me presento, mi nombre es Abel Mojarro. Soy originario del rancho de arriba. Bendito Dios, como quiera que sea. Y pues yo soy el baterista de aquí de este grupo, Imperio Especial. Listo, a ver, ¿con quién vamos? Buenas noches, mi nombre es Joel Rojas, yo toco el bajo quinto y el requinto. Bajo quinto y requinto, ¿ese que tienes ahí en las manos qué es? Este es requinto. Ok. ¿Y acá nuestro compa qué? ¿Cuál es su nombre y cuál es el instrumento? Hola, buenas noches, pues toco la guitarra y también toco el bajo. Presente, soy Cristian Rojas Mojarro. Ok. Tengo 21 años de edad. Oh, de la Villita, ¿no? De la Villita. Aquí, bueno, Rancho Arriba, Villita, ahora acá de este lado, mi pariente. Yo soy Lupe García. Yo soy la coordinadora del grupo de la Villita. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos con los cantantes, a ver. Mi nombre es María Serra. Soy el vocalista. Bueno, primera y segunda voz, ya también. Ok, a ver, vamos con el que sigue. Sí, no, pues buenas noches, ¿qué tal? Saludarlos, mi nombre es Hernando Saga Mojarro. Soy primera y segunda voz de la agrupación Imperio Especial. Y pues, mucho gusto y muchas gracias a toda la gente que nos apoya. Y espero que nos sigan apoyando, muchas gracias. Excelente, pues a ver, ahora sí, la primera pregunta es: ¿de dónde nace la idea de hacer un grupo? ¿Cuándo nació? ¿Cómo nació? Pues platíquenme esa historia y también pegadito ahí la historia de por qué se llama Imperio Especial y no. ¿Le dan los chanclas del norte o algo así? ¿Por qué Imper Especial? ¿Qué representa para ustedes? ¿Quién me contesta esa? ¿Quién es el bueno? Dale para adelante. No, pues empezamos ahí nomás por un gustillo. Por las guitarras, así como las canciones de Ariel Camacho y eso. Pues empezamos ahí dándole ahí sin saber. Cristian fue el que siempre me acompañaba ahí. Yo aprendí primero a tocar el requinto y todo. Y ya pues de ahí se enseñó Cristian. De ahí se enseñó Leonel y de ahí se formó una agrupación que era Sierreño. Sierreño, Capirano, Cuba. Entonces, ya de ahí, pues, había otro integrante, pues, ahí del rancho de arriba también. Que fue cuando se le puso el nombre al grupo.
El nombre del grupo, pues ahora sé que yo fui el que lo escogí. ¿Por qué? ¿Y por qué Imperio Especial? Y te digo, no, Comando Efectivo Armado Especial, Empecherado. No, pues, le escogí el nombre así porque, pues, como le diré, pues es que la palabra me gusta mucho, Imperio. Uh-huh. Imperio, pues entonces es lo que estamos tratando de formar más que nada. ¡Ay, loco! Porque... Es que visionario, ¿eh? Más que nada, pues se da porque nos gusta muchísimo la música. Todos amamos mucho la música y pues queremos hacer, como quien dice, ahora un imperio. Bueno, pero lo empezaron ustedes, pero no me quedó claro hace cuánto tiempo empezó. ¿Cuánto tiempo tiene el grupito? 4 años. Madre, o sea. Exactamente, creo 4 o 5 años, ¿no? Sí, con el cierre. ¿Te acuerdas de Humildad Norteña, Nachito? Que tenían 6 meses juntos. O si era Humildad Norteña, ¿no? Que tenían poquito tiempo. Y ya son personas un poquito más adultas que ustedes. Ustedes son pues puro chavo, ¿no? 25, 24, 18. ¿Cómo anda la cosa ahí por ahí, no? Entonces están en la mera onda de la música. Están en la flor de la juventud. Tienen energía, tienen ganas. Tienen el poder de desvelarse sin que les afecte. Entonces, hace 4 años empieza en la villita. ¿Quién les enseñó? ¿Cómo pasó la cosa? ¿Quién les enseñó a tocar los instrumentos, a cantar? ¿Quién les dijo, esta es la segunda, esta es la armonía? O sea, pues... ¿O fue puro de oído, no? Yo me enseñé primero en el YouTube también. ¿De qué? Acá con mi compañero. Para que vea, señora, siga apagando el internet del triquis. Sí, deja algo. Sí, me enseñé yo solo en el YouTube tocando cancioncitas rancheritas y ya de ahí pues me empezó a seguir el rollo acá con Papá Cristian y de ahí empieza a nacer el grupo. Estábamos en la calle nomás, ahí en las esquinas tocando y se arrimaban borrachos y nos daban hasta 50 o 100 pesos por tocarles unas 3. ¿Cuál debe ser, no? Ajá. Y pues de ahí empezó todo, pero más que nada pues sí, ahí todos nos fuimos enseñando. Excelente. Para darles jugada, me voy allá con mi primo, con mi pariente, ya que me diga su experiencia en la música. Pues creo que tienes 18 años, ¿no? Dices. 18 años. Y ya tocas la acordeón de botón como maestro, o sea, no, ¿cuál es tu experiencia en la música, loco? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cómo te enseñaste a tocar el acordeón? Llevo aproximadamente como 5 años que empecé a tocar. ¿A los 13? ¿Quién dice? Por ahí, como los 13 años. ¿Quién te enseñó a tocar el acordeón? No, pues, ese sí, fui yo lírico y... Bueno, el YouTube del Triquis también. Le mandó. No, ellos andaban con el grupo primero. Ya después yo entré. Al tiempo, me invitó la Estrategia Norteña. Un saludo para todos los de la Estrategia. Ah, que es otro que anda aquí, que es de Jalpa, ¿no? Para Estrategia Norteña. Me fui para allá, duré 2 años. Duré 2 años. Ajá. Volví donde nací. ¿Cuál debe ser, primo? Y aquí andamos echándole ganas acá. 2, 5 años y aprendimos en el internet el acordeón. No, pero es que sí la perdón. Sí. Triqui, saludos, amigo. No, pues es que sí le toca. A ver, tócale poquito nomás para que vea el botonazo que das a gusto. Dice, señora, lo que dijo el YouTube. la gente que se dedique, que estudie a ver lo que puede hacer. Y usted y yo nos andamos en Coppel sin problema. ¿Y eso qué? Vámonos con la voz aquí. Príncipe, primera y segunda voz. También, pues, platícame tú, ¿cuál es tu edad y cuánto tiempo te llevas en el negocio? Si has estado en otro grupo como mi primo, ¿qué rollo? Y pues... Pero en la música, ¿cuánto tienes? Pues sí, pues un ratito. Yo cantaba canciones. Pues es lo más probable, ¿no? Yo cuento chistes, leo libros. No, pero ahí, pues todos mis tíos, ¿sabes cómo les gustaba cantar así de morrillo? Y, ¿sabes? Hasta después ya de que empecé a cantar y me gustaba mucho y hasta ahorita... ¿Y has tenido clases o así lírico también? Ah, sí. No, es que sí, sí lo traes bien, o sea, sí traes algo interesante ahí en la voz. Pues son 3 años y medio, ¿no?, en el asunto. Y acá el compa Servando, que fue el que inició
la movida. A ver, ¿cuánto tiempo tienes en la música? ¿Has estado en otro grupo? ¿O qué rollo? No, pues nomás he estado en este que se formó aquí entre todos nosotros. Yo también cantaba como Chema, cantaba canciones. Yo también cantaba ahí nomás, pues así como en karaoke, pues, en fiesta. Órale, órale, órale. Al principio, pues, y ya pues, que me enseñé a tocar guitarra, pues ahí me echaba unas rolitas ahí como unos camaradas allá afuera en las esquinas. Ajá. Y ya, pues, de ahí empezó, como le platico, ¿no? Empezó todo así, pues, tocando canciones de Ariel Camacho y corridos y todo esto. Y pues de ahí empezó todo el rollo. Es lo que les decía que vienen en esta hora, en esta generación. Toda la música que tú conoces de Reña y los grupos de ahorita que están pegando nacen a partir del 2015 con la muerte de Ariel Camacho. Y que incluso porque yo veo la historia de Natanael Cano, también él viene de ahí. O sea, él empieza a tocar, se viene a tocar por su idolatría que tenía con Ariel Camacho. Entonces de ahí vienen todos los grupos, ¿no? Que traen este tipo de género con guitarras y cierreño. Y ahora vamos acá con el amigo Cristian, ¿me dijiste? Cristian, A ver, pues tú, ¿cuánto tiempo tienes en la música? No, pues yo... ¿O quién te enseñó? Como unos 3, 4 años. Y acá, pues el compa Servando, me junté con él siempre. Ajá. Y pues también sabía requinto y armonía, y cantaba pues también. ¿Pero a ti quién te enseñó la música? ¿También YouTube del Triquis o ya alguno ahí de los Romo y Musical? Pues, prácticamente Servando. Ya el YouTube fue menos. Ajá. 2, 3. Y también ya con el norteño casi aproximadamente tenemos 4 meses apenas. Ok. Ahí dándole. O sea, tienen, pero empezaron cierreño, pero tienen 4 meses como ya con todo y batería y todo. ¿Quién toca el bajo aquí? ¿Eres tú o quién? Ah, tú eres el bajista, pero ahorita como lo decíamos acústico, nos teniste con guitarra. ¿Y tú, loco? A ver, ¿cuántos años en el asunto de la música? ¿Quién te enseñó y por qué? Pues yo tengo 16 años y no, pues... ¿16 años? ¿Eh? ¿No? Los 30 vas a andar por las Vegas. Un perro para la guitarra, A ver, ahorita va a requintear, a ver, pero platícanos y ahorita nos requinteas a ellos ahorita como mi primo le hizo. Y pues la música ya tengo como unos 4 o 5 años, así aproximadamente. Órale, y bien chiquitos, ¿no? ¿Y te enseñaste o algo te enseñó? ¿Fuiste a escuela o también con YouTube? No, fui a escuela, sí, a puro YouTube, puro... Sí, se enseñó solito, puro YouTube y ahí siguiendo su hermano. Los datos de gente del Triqui, ¿no? Gracias, ahí están generaciones. Mi fundación Azteca genera tantos solitos con Triqui. Pero está bien, o sea, ustedes saben que presidente de la comunidad, a veces es más tranquilo el ambiente, no hay tanto rollo, tanto movimiento. Entonces, que tú aproveches tu tiempo libre o de ocio, aprender un instrumento, aprender una nueva habilidad, te da un plus, pues, y te da un nuevo aprendizaje, como lo vamos a ver. Y ya lo estamos descubriendo, mire, usted que nos está viendo en las redes sociales, siempre mucho, cuando las cosas van para bien, todos ahí que los talentos han dicho que todos aprenden de YouTube, es interesante de invertir bien en audiovisual bien las redes sociales. Vamos, bueno, ¿quieres? A ver, ¿qué tal el poquito? A ver, ¿qué tal el YouTube? ¿Qué hay pues? Yo tengo... No, pues yo de hecho no aprendí en YouTube. Bueno, tú tienes una historia ahí con tu familia. Sí. Sí, pues yo tengo 22 años de edad. Tengo aproximadamente como 3 o 4 años ya aprendiendo música. Que aprendí la batería. Yo anteriormente estaba en el grupo Renacer. Un saludo. Es ahí el grupo familiar, ¿no? Sí, es familia. Y ahí fue donde me empezó a gustar la batería, me atrajo. Y ahí mi tío Sabino, el que es el baterista de ellos, él fue el que me dijo así los ritmos básicos, pues. Ajá. Y ya de ahí yo solo me fui desenvolviendo y. Con la práctica y hasta ahorita llegamos aquí. Ya llevo 4 meses con el grupo Imperio Especial, de recién que se hizo ya norteño. Y pues ya estamos echándole ganas hasta...
hasta donde topemos, sí. Fíjate que yo tuve la oportunidad de ver una cosa bien interesante. Fue hace 8 días que estuvo, tocó grupo Imperio Especial, después dio grupo en el hacer, y me tocó verte tocando la batería con los dos, con el nuevo y con el otro. Y fue una cosa muy interesante, pero pues se pues allá me pidieron ayuda, ¿no? Que si les ayudaba. Bueno, pues sí, hay que echarle la mano también. ¿Quién es el baterista original así con Renacer? Es mi tío Sabino. Pero ese día, ¿por qué tocaste tú y tu tío qué tocó? Él, es que él canta también. Ah, bueno. Él canta y pues sí, para que se desenvuelva más cantando, ¿verdad? Para pues sí, que él solo. Sí, para que no esté cantando y tocando. Bien, chavos, vamos a pasar a salud, porque la gente ya se reportó. Chito, ¿cómo vamos a los monitoreos? 50,000 almas a través de Facebook. Yo sé que nos está yendo bien, porque los morros jalan mucha gente, sobre todo la gente de la Villita, del Rancho de Arriba, muy jaladora, gente que está en Estados Unidos, que es de estos ranchos, la verdad que nos sigue. Y aquí está el caso, mira, tu tía, así que es tu tía Carmen Mujarro, saludos para mis sobrinos y el resto del grupo, muchas bendiciones, éxitos, los quiero, abrazos a la distancia. Carmen Mujarro, Cristal Silva, saludos muchachos, cantan muy bonito. ¿Sí la conoces, Cristal Silva? Si no, pues ya está, un nuevo fan. Lo dice Carmen otra vez, que se eche una requinteada ese lío. ¿Es tú? Se le echó ya. Lo bueno es que ya cumplimos. Adán Pojaca dice, saludos chavos, se van muy bien, sean humildes y no le aflojen. Juan Viramontes Gamboa dice, saludos a todos los del Imperio Especial. Andrés García, saludos a los muchachos. En Edilia Solís, mira los muchachones del Grupo Imperio, mucha suerte para todos. Gerardo Salazar, es el Jerry, ¿no? De Sonido Salazar. Jerry, saludos a Jerry. Te quiero contigo, Jerry, porque hay cosas que queremos hacer. Mucho éxito, muchachos, dice Jerry Salazar. Andrés García dice que se corta mucho la voz de los muchachos con ese micrófono. Pero ya se resolvió, ¿no? Creo que ya se resolvió. Y si no, estimado Andrés, échanos un mensajito para saber. Rosy Flores dice, éxito, talento local que va para grande. Y sí, ahorita vamos a platicar. Sí, veo muy interesante en ellos. Otra vez dice Gerardo, o sea, van a lo grande, amigos. Maldito Gamboa, que el primo Cristian se cante una canción. Ahorita. Alex Lozano dice un saludo por el Buki de parte de Johnny y del Kiris. No mames. Puro amor aquí. Mira, mi primo. No sé, ¿por qué te pones así, primo, en el Facebook? Mi primo Chuy. Dice, es pájaro, ¿cómo no va a cantar? Dice, no, mi primo del grupo, ¿verdad? No sé ni cómo se llama, cómo se escribe aquí la cosa. Ortega Benji dice, se te corta mucho la televisión, ya se arregló, primo. Irene Hinojosa, felicidades, yo les dé todo el éxito del mundo y sigan con la humildad, es lo que los hará grandes. Esto, todos estos mensajes también interesantes, ¿eh? Sí, que tomarse en cuenta. Pues sobre todo en el caso de Abel, ya sabes, su papá es músico de 30 años y sí, la clave es la humildad. Irene Hinojosa dice, mucho éxito, José María Becerra, de parte de Noé Cázares. Bueno, Joaquín Rey dice, saludos, mi loco de Jerez. Ah, mi Rey, mi querillo desde Jerez, Zacatecas. Saludos. Y voy a aprovechar, me pidieron que mandar un saludo para Miguel Ortega Mora, que hoy cumple 2 años, la hija de mi primo Leonardo, pues ahí está el saludo. Son todos hasta ahorita, esperemos que se acumulen más. Vamos a seguir con esta parte, Chito, ¿con qué está pendiente? Nos vamos, este es un bloque de preguntas, o de, pues sí, más bien son preguntas que ustedes me contesten en base a lo que tienen, pues. Si tienen canciones grabadas ya, aunque sea un cover, o si tienen una composición inédita, si tienen ya visualizado la idea de grabar 1, 2, 3 rolitas o un disco, si tienen eventos grandes en puerta, ahora que se viene la feria o las ferias o festivales que pueda haber en los municipios y en Jalpa, y pues si alguien de ustedes es compositor, yo realmente me he compuesto mis 3, 4 rolas. La onda es hablar de ustedes y que la gente los conozca. Entonces, ¿quién se avienta ese toro? ¿Quién me contesta? Tú, si hay disco grabado, hay rolas, y platiquen ahí con qué asunto. No, pues sí, hay unas canciones ahí grabaditas ya en estudio con el compa Jera. Ah, un saludazo, un cordial saludo al compa Jera, que nos ha apoyado mucho también en las canciones que hemos grabado en vivo. Traemos ahí 2 en vivo, totalmente en vivo, y aproximadamente ¿cuántas? 5 o 6 en estudio, más o menos. ¿Son más? Pues ahí traemos ya, más o menos. Ahí con el compa Dani, ¿no? Puchis. Oh, también un saludo para el compa Dani, ahí grabamos dos cancioncitas también, ahí en Cuchipila. Entonces, pues, ahí andamos queriendo echar más ganas para grabar próximamente otros videos en vivo.
Espero y sea de su agrado a toda la gente. Entonces, traemos también próximamente un proyecto con otro grupo por ahí, que es, pues, es sorpresita, ¿verdad? Es ahí, lo vamos a dejar de sorpresa y, pues, totalmente en vivo, a dueto con otro grupo, pues, también norteño. Oh, bueno, entonces va a ser, pero ahora pues bueno, todo esto y todo. Sí. No, es que ahí sí está con el Jerry, pues él tiene toda la infraestructura ahora mismo para montar el turbocinito, la cruz. Yo sé que nos va también a echar la mano y nosotros tenemos esta parte de la promoción y la proyección que les podemos dar y estamos por eso hicimos este espacio, ¿no? Traer ese 34 para proyectarlo. Entonces, pues ahí está, ya nos hablaste de las cancioncitas. Pero si ustedes alguien compone, alguien se avienta la rondita, sobre todo el acordeón, la guitarra, siempre ahí es donde tienen la facilidad porque ya te con el instrumento. O sea, alguien está en mente una rondita ahí. Pues aquí el compa Cristian es el que tiene compuesta una canción que ya grabamos en estudio. Y pues él es el que compone aquí. Vamos a anotar el paso de tiro, pidieron cantar a Cristian. Y aparte van a echar una rondita de autoría propia, ¿no? Entonces ahí lo dejamos con ellos, ¿verdad? La tuya, Cris. Ah, que componí yo, la intentaré olvidar, se llama. A ver. También está en estudio, ¿no? Que... Ahí para que lo escuchen en estudio y nos apoyen con esa cancioncita. Spotify, en todas las plataformas está. Amaba y de repente te me fuiste. Ves, no imaginabas el daño que me hacías. Te bastó el cariño que te daba. Me mandaste a la chingada como si nada importara. Necesariamente quieres que me marche ya. No lo niego, tu partida me dolió. Intentaré olvidarte, te sacaré de mi mente, de mi vida. Posiblemente ya no encuentre la salida, que sea lo peor de ti. Intentaré olvidarte, fuiste con mi corazón herido. Será difícil porque duele muy seguido. Me traten así. Te arrepentirás que no voy a volver. Necesariamente quieres que me marche ya. No lo niego, tu partida me dolió. Intentaré olvidarte, sacaré de mi mente, de mi vida. Posiblemente ya no encuentre la salida, que ya lo peor es de ti. Intentaré olvidarte, te fuiste con mi corazón herido. Será difícil porque duele muy seguido que me traten así. Te arrepentirás porque ya no voy a volver.
Neta, pues yo desde que yo no tengo por qué bañar a nadie por la cruz. Oh, gracias. Felicidades. Buena segunda, buenas anécdotas acá del compa de la guitarra y la neta muy chimana, ¿no? Desde que ya está grabada, dice que está grabada. Sí, está grabada. Ya está grabada. Está en Spotify y todo. A ver, para que la escuchen, la verdad está muy buena la rolita. Ojalá ya está registrada y todo para que no se la devuelva. No, sí, ya. Ah, pues si no está con Sorbio, ya traes un amigo Luis. Hombre, déjame decirle algo. Ya me dieron con todo, ¿no? Vamos a seguir unos pequeños mensajes, unos poquitos mensajes que me faltaron. Juanito Junior Espitia, ¿lo conocen? Sí, cómo no. Toda la vida, ¿no? El primo Juanito, un saludo. Saludos para Fernando y para todo el grupo de parte de Raúl Casillas. Gracias. Pati Lopote, saludos a todos. Guillermo y Lopote, Viramontes, todos son sobrinos. Sí. Daniel Becerra Junior dice saludos desde San Antonio, Texas, de su primo La Bota. Diría de Chelele. Licenciado Alejandro dice saludos al Grupo Imperio, mucho éxito para ellos, poniendo en alto el nombre de la villita. Sí, sí. Y luego dice Alex García, saludos a Lupe de parte de su sobrina favorita, Aislin. Pues listo, listo, están los mensajitos, si cae más esto me hace saber. Vamos con la siguiente parte, pues se llama las experiencias buenas y malas en la música. Ya tenemos 4 años en el asunto y nos han invitado a bodas, ciertos, lo que sea, para la experiencia buena y la experiencia mala, pues todo se vive, ¿no? Que la gente vea que también en este asunto de la música también hay amargas y también hay cosas bonitas. Entonces, platíquenme una experiencia cerrando, ya usted, primo, usted, güero, alguien que diga, no, la gente una vez vamos a patar la hora que pasó de esto. La gente quiere conocerles más a detalle de esto. No, pues sí, como lo dice, sí. En este rollo de la música hay buenas y hay malas. Y pues, gracias a Dios, bendito Dios, en todas partes, pues nos ha ido muy bien. La mera verdad, no tenemos de qué quejarnos. Muchas gracias a toda la gente que nos ha contratado, a toda la gente que nos ha tenido en sus casas, en sus fiestas. Pues toda la gente queda contenta, muy, muy satisfecha. Entonces es algo bueno que nos llevamos siempre a nosotros a la casa. Pues, entonces sí, pues más que nada agradecido. Y pues cosas malas, pues la mera verdad... O sea, malas, pues así de que, ay, nos quedamos sin gasolina, o la típica que les aplico, había bien para todos. No, pues no han de comer. Ahí aprieto, a ver, está también, es un pitajo. También le vamos a dar a ver. Ya, pero, no, una experiencia mala, pues, de los inicios del grupo, ¿eh? Que, bueno, pues, un compilla de ahí de la villita, pues, no hay que decir nombres, ¿verdad? Pero, pues, nos contrató y nos quedó de pagar el siguiente día, ¿no? Le miramos la paga todos los días. Sí, ya. Saludos para ti. Ay, saludos. Compa, ay, ¿vale? Lo estamos esperando todavía. No sé si llega, Pero más que ya van intereses, no ya van a cobrar eso, ¿no? Porque intereses. Ya van como unos 4 años de interés, ¿sabes? Sí, pero no, pues una, eso, experiencia ha sido, bueno. Experiencias malas, y también hay buenas, a veces es una buena que sepan, la verdad, no muy bien, a ver, participa, también que ya. No, pues es que experiencias buenas, pues, hay muchas, todas, como dice acá nuestro compañero, observando, toda la gente queda contenta y nos aplauden al final que terminamos en cada canción y para eso es algo bueno para nosotros, son experiencias buenas. Señas que pues, les gusta nuestra música. Y pues malas, pues sí que... Bueno, entonces pues yo no estaba, ¿verdad? Eso. Pues, como quiera, no me afecta. No me toca aparte ahí. Qué bueno que estás ahí. Pues sí, experiencias malas, pues qué. Sí, como habías dicho ahorita, a veces vamos hambrientos, no hemos comido y no hay allá como que comer también. Ah, sí, es. Esos no pueden faltar. Sí, eso es donde quiera hay. Ya me dice mensaje, pero ahí te cerra. Saludos, y muchachos, para adelante. Saludos a todos los especial. Chito, aprovechando que tenemos en el foro de atención, por favor, que tenemos siempre pendiente. Tenemos a los tres.
Me ponen los frentes, por favor, les recuerdo que el próximo viernes, digo, perdón, el próximo sábado 20 de noviembre, se presentan en Carpa Zacatecas los frentes, acompañados de la Puerta Negra, este mega baile que organiza Casa Rayo. Vamos a tener boletos de cortesía, estamos esperando más tiempo con nuestro amigo El Rayo para que nos entregue los boletitos, pero vamos a hacer una dinámica, y la primera dinámica que vamos a hacer el día de hoy, para que se ganen los boletos, póngate muy atento. Vamos a empezar hoy en este programa. Yo la primera canción que le voy a soltar es El Cariño Que Perdí. El Cariño Que Perdí de los Félix. Anótela y diga en qué programa lo vio. El Cariño Que Perdí. Mañana va a ser otra canción y así, así. Y el próximo viernes estaré preparando los boletos. El Cariño Que Perdí. Próximo sábado 20 de noviembre, los Félix en Jalpa, en el Salón Cascán. Y aprovechando el viaje, chito, ponme el evento de América, porque se viene el próximo 18 de diciembre. Para la gente que está en Estados Unidos y que va a venir, pues que vea que va a estar en las leyendas de América echando cascaritas con los ancianitos de la selección de veteranos de Jalpa. Entonces ahí los espera, los invitamos el 18 de diciembre, sábado 18 de diciembre, a las 5 de la tarde en la Unidad Deportiva de Jalpa. También tenemos boletos de cortesía. ¿Dónde están los boletos? A ver, aquí tengo los boletos de cortesía para el juego de, dice, grandioso juego de exhibición, sábado 18 de diciembre, Unidad Deportiva de Jalpa, entre leyendas del América y veteranos de Jalpa. Menciona jugadores como Matías Bosco, Reynaldo Navia, Adrián Chávez, el gringo Castro, Chuy Mendoza, entre otros. Entonces ahí está, ya está la música. América. Sábado 18 de diciembre, en la Unidad Deportiva de Jalpa, Zacatecas. 5 de la tarde, grandioso juego de exhibición entre las leyendas y exjugadores de las Águilas del América. Contra selección de veteranos de Jalpa. Los jugadores que participarán serán Matías Buoso, Reinaldo Navia, Andrés Chitiba, Adrián Chávez, Chuy Mendoza, Gringo Castro, entre otros. Entrada general, $150. Niños menores de 12 años, $50. No faltes. América, Águilas. América, Águilas. Listo, pues ahí está. Ahí están los anuncios. Primero lo que deja. Y también la promoción al juego de exhibición de leyendas de América contra veteranos de Jalpa. Próximo mes de diciembre, día 18. La gente de Estados Unidos, California, Texas, póngase listo. Si va a venir, si puede venir también, si puede venir, pues ahí va a haber jueguito el 18 de diciembre. Aquí tenemos boletos de cortesía. Más que me agarraron frío, no tengo una dinámica para regalar un sesgo, pero vamos a regalar. Usted esté atento a través de medio 74. Listo con lo que deja, así con lo que nos divierte. Vamos a seguir. A ver, chavos, pues viene diciembre, sus posadas. ¿Qué fue? ¿Cómo la agenda está llena? Si los quiero contratar, ¿dónde voy a marcar? ¿Dónde va a contestar esa parte de Servando? ¿Quién es el pasito? No, todo. Ver, un poquillo que a ver si hablamos todos, ¿ah? ¿Eh? Pues no, la verdad, diciembre ahorita sí se nos está complicando mucho, ¿verdad? Porque sí está. Sí hay muchas tocadas ahí en puerta, de, yo creo, del 18 de para el frente ya está casi. Ya está todo lleno, pero pues aquí lo que se trata es llenar aquí, todo. Aquí, pues sí, llenar todo ahí, como pues, aparece en la pantalla ahí. Ya tenemos mi propio. Es el, a ver, pues de Cristian yo no me lo sé. A ver, ¿quién tiene que llamar? Allá va a ser todo el mismo. Se tiene que llamar a contratar porque no te contratan. Sí, ojalá. Ahí no hay. La gente de Chipira que tiene sus fiestas en enero. También, hasta allá vamos a parar. Listo, listo. Todo luego. Entonces, ¿cuál es el WhatsApp, el teléfono? Y luego buscamos en Facebook, nos encontramos en Spotify, a ver, ¿qué es eso? No, pues ahí lo pueden encontrar en la página de Imperio Especial. Grupo Imperio Especial, y sale pues, para WhatsApp nosotros, o nosotros nos lo podemos decir también. Número de teléfono, el mío es 463-106-8951. ¿Está el de ahí? Sí, ahí está. Cristian. Sí. También está en la tarjeta de presentación, también está mi número, es el 463-953-1619. Aquí conmigo, con su servidor. Ahí estamos a la orden, pues. Sí, vale. Yo lo veo en Facebook, pero también Facebook, en Spotify, ¿no? En Spotify también. Imperio Especial. Imperio Especial. Especial.
En YouTube está también. En YouTube también estamos. En todas las plataformas. En todas las plataformas. ¿Qué tal en TikTok? ¿Dónde estás en TikTok? Ah, sí. Ya sobran alguna que otra ya. Más caras. Esas pues. Llamen porque se acaban. No, pero también si usted tiene de los primeros del 18, luego que ahorita hay muchos norteños que llegan el día 12, pues está, todavía no se alcanza. También lo que resta de noviembre, ahí los podemos cantar en este concepto norteño, con batería, con bajo, con los quintos, la acordeón, las dos voces. Bien, para seguir, ya casi por terminar, ¿qué pochito? Pues tus 15 entonces su gallo. Vamos a ver cuánto va el tiempo. Y si hay mensajes pendientes, excelente, excelente. Es una diversión. Vamos, yo siempre les pido que me digan qué viene para tú. O sea, ya son 4 años. 4 meses haciéndole ahí en un taller completo, pero también pueden hacer este cambio, de repente cae la batería del bajo, me pongo las guitarras del cordial. Pero ¿qué viene? O sea, ya grabamos una rola, pero ¿qué viene para el grupo? Alguien que tenga la seguridad que tenga. La neta, los que siguen los próximos años, vamos a poner las pilas, vamos a hacer un disco, vamos a hacer esto. Platíquenme, ¿qué viene para el grupo? Bueno. No, pues como les comentaba, pues vamos a hacer un dueto con un grupo de aquí de la región. Uh-huh. Qué sorpresa. Esperemos si les guste. Muy pronto vamos a hacer eso. Y pues en el año que entra, pues si Dios quiere, seguirle echando ganas, más que nada, seguir grabando canciones en vivo y a seguir grabando canciones en estudio y seguir sacando más composiciones el compa Cristian. Y pues a ver si saco algunas yo también. Le hago un poquillo a la... ¡Viva! ¿Ven? También como de... Usted sepa, ¿no? Chema también. ¡Ay, también! ¡Viva! ¡Chema! Es lo que se ocupa, loco. La verdad, con poder sí, todo bien. Nos divertimos todos, pero para que te vayas a otro nivel, tienes que ser tu propia música, ¿no? Solamente hay un ejemplo que le dio éxito con covers, que es el grupo Firme. Pero la verdad es que los que nacen, los que suben es con canciones propias. Entonces, denle por ahí. ¿Qué más me decías ahí? Bueno, ¿qué se llama? No, pues, yo también soy compositora, también compongo unas 2-3 rolillas ahí. De hecho, tenemos una rola que le grabamos a un muchacho que, pues, falleció, lamentablemente. Vamos a hacer lo siguiente, si ya está grabada, y vamos a despedir con eso. Ya en el mensaje, 40 minutos, chito, vamos a decir los patrocinios ahorita que faltan, pero antes sí quiero que cada uno de ustedes me dé un mensaje, como siempre lo hago yo, un mensaje, sobre todo a los músicos nuevos, que en este caso, pues colindan en la edad con ustedes, los chavos, pero los músicos que ya están activos, los que van a empezar, porque este es un negocio bonito, pero difícil. Pero a ustedes hoy nos dieron una cátedra de que la juventud, cuando quiere, lo pueda hacer. Y todos ustedes son a través de YouTube, pues. Entonces, dices, cabrón, ahí está la pinche esencia, ahí está la idea, está la línea, hay que seguirla. Yo en lo personal les veo algo muy interesante. Les veo mucho potencial. Veo de dónde sacar cosas por las voces, por las guitarras, por la acordeón, por las composiciones, loco. Veo mucho pinche jugo. O sea, sí veo mucho pinche de dónde cortar. Entonces les deseo lo mejor. Pero quiero que ustedes me den un mensajito y después se van a ver. Un mensaje a los músicos, a los morros del rancho, ¿no? Que andan ahí haciendo madre. Mira, tócate el acordeón, el violín. Sí, pues decirle a todos los jóvenes que no están en música y que están empezando, pues a echarle ganas, porque esto es algo bonito, algo que te desestresa, pues. Una terapia. Y pues solo subiendo de nivel, solo manteniéndote humilde, siendo humilde. Y solo así se puede llegar al éxito, a subir a los grandes, si se puede también. Y pues, les digo, echándole ganas, échenle ganas. Y los que no, pues se aprendan, enséñense algo, cualquier instrumento, a cantar, lo que sea. Todo es bueno. Ya mínimo, agarra la computadora. Mínimo, agarra la computadora. Ya, de ahí de la computadora se pueden enseñar. Pues ya, de ahí se pueden desenvolver y...
No se sabe lo que pueda venir en un futuro. Nunca se sabe. Después de que ustedes nunca se imaginaron esto. No, no. Y cuando estén en el siguiente nivel, en el siguiente escalado, me decir, nunca me lo imaginé. Ni cuando estuve en la entrevista, no, no. O sea, no, pero la banda es todos los días. Dale, sí, sí, sí. Dale, ya le ganas todos los días. A ver, acá mi compa, el de Requito. Desearle el éxito a todos los muchachos que van empezando la música. Ya hay muchos que van empezando y van progresando. Ahorita en la vida, hermano, son ustedes de grupo. O sea, de grupos nuevo y los únicos, pues ya no se saben de más que todo, que vayan empezando, no se sabe de nadie en la vida. En sí, desde los jóvenes, jóvenes, aquí somos nosotros. No se sabe ya de más morros. Los únicos del grupo que está activo todavía, los romos musicales. Sí, ellos ya son una leyenda, aparte. Ya. Un saludo para todos los romos. Saludos para mi jefe. Saludos. El grupo no es uno. Yo la verdad, pues, sí, agradecerles y reconocerles el valor y la disciplina de estar aquí y que no se pierdan en chingaderas, ¿no? Y más cuando estás en este negocio, cuídense mucho ahí. Acá tu papá Cristian, a ver, un mensajito para la gente que nos está viendo, para los músicos, para todo el asunto. No, pues echarle muchas ganas porque esto de la música es algo bonito, se podría decir. Porque, pues, convives con gente y haces lo que más te gusta también. Y echarle ganas para adelante, seguir para adelante. Esto, antes de pasar acá con Copa Cerrando, voy a aprovechar para darle unos mensajitos a este que me llegue Carlos López Mujarro. Listo, que le da el gancho de arriba. Los militares están en Estados Unidos. Dicen, saludos, toca bien chingón. Carlitos, ahí si sí vienes. No me queda un poquito de flecha, dice el primo. Mari Torres Carrillo dice, ánimo y el 100. Dalia Gamboa, felicidades, primos. Parece que son todos los mensajes actualizados. Carlos Olmos dice saludos desde Fort Worth, Texas. Roque Lara, saludos para George, el huevo. No es de alguna edad, que ya me torcieron el par una vez así. Bien, ¿no es, hermano? Pues el mensajito. No, pues sí, igualmente. Sí, se les desea todo lo mejor a los grupos que van comenzando. Que le echen muchas ganas a todos los muchachos, sí se puede. Entonces, a mí se me hacía un imposible también cuando quería aprender a tocar guitarra. Yo me desesperaba, esto a veces desespera. Hay que tener un poco de paciencia para aprender. Y más que nada, pues enfocarse mucho y enfocarse, pues más que nada en lo bueno, como dice acá el compañero, que el internet se puede usar tanto como para mal, pero también para bien. Entonces, ahí pues échenle muchas ganas a todos los grupos que van comenzando, a todas las agrupaciones, de verdad, échenle muchas. Muchas ganas, muchachos. Bueno, yo chiquito. No, no, pues ahí, pues yo puedo decirle acá porque pues canto también toda la muchachona, los muchachos también que están empezando a cantar, pues que le echen ganas también, que no se le rajen. Y si ustedes piensan que cantan mal o algo, sigan echando ganas ahí para adelante y todo así. Y pues no, la verdad yo sí sueño en grande, la neta, yo para mí yo quisiera llegar a cantar, la verdad. No, pues sí, lo por ahí. Ojalá, y se pueda, si no, y se puede, la verdad. ¿Te primero digo sí. No, pues como todos los compañeros, pues deseándole el éxito a todos los que van emprendiendo en este negocio, no es negocio, fíjense, pues todos hacemos lo que nos gusta y luego nos pagan. Pues fíjense qué chulada, ¿verdad? Dijo Lupe. No, pues muchas ganas que le echen todos los jóvenes y pues y también los músicos activos ya grandes, pues también hay que echarle ganas todos para seguir trabajando aquí. Oye, no, pues de esta manera vamos a que terminar. Para que se despegue con música, yo antes quiero mencionarle los patrocinios que nos faltan. Y por ejemplo, le hablo de Amos Milagro, que todos los miércoles tiene la promoción de llenado de la cajona a 10 pesos. Tiene 4 sucursales, de los cuales tiene 2 sucursales que son bienvenidos automáticos que están chambeando desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y los de ahí, las sucursales de 9 a 9. Cuenta con servicio de domicilio, agua purificada Milagro. También le hablo de decoraciones Arlen, que tiene pues salas, digo, variedades de cortinas, persianas, también tienen el lavado de salas, el lavado de interiores de carros, de alfombras, de tapetes,
y están todos los días de servicio. Ustedes marquen el telefonito ahí y le van a contestar, le van a hacer su cita al 463-955-3524. Da decoraciones Arlen. También en la parte de, tengo dos pendientes, que es la parte de la construcción. Y esta es la criba del amigo Antonio Discareño. Ahí venden arena, la mata, grava, tierra, piedra, sello y renta maquinaria y renta de camiones para si usted trae una gran obra. Pues ahí tiene el material, tiene los camiones, tiene todo. Y por supuesto, con pasto por arriba del amigo, el ingeniero Carlos Contreras, pues que todos le dicen el chiquis, ¿no? El amigo chiquis, trabajos de medición y precisión, asesoría en proyectos de construcción. Es el topógrafo que se dedica a medir en los metros y hasta metros completos. Ya para cerrar, también le digo que Carnicería Las Lomas tiene servicio a domicilio de lunes a domingo de 8 a 5. Carnicería Las Lomas, variedad de carne de res, puerco, además tienen huevo, tienen queso, tienen muchas cositas ahí interesantes y sobre todo, pues que se lo llevan a domicilio. Usted entra a la aplicación directorio comercial que puede descargar a través del Play Store y ahí viene en la directorio, vienen los números y los datos. Carnicería Las Lomas, 463-109-08-13, 463-109-08-13, Carnicería Las Lomas. Yo les agradezco, como siempre, que nos acompañen. Le agradezco al grupo Imperio Especial que me hayan acompañado, que hayan aceptado la invitación que les hicimos a través de Abel. Gracias a cada uno de ustedes, Fernando, Chema, Lupe, Cristian, Lito, Bolío, por supuesto Abel, aunque okay, todo esto los aprendí. Le agradezco como siempre a mi amigo Fernando López, el chino en la parte técnica, a todos ustedes que nos vieron a través de Medio 54 y nos despedimos. Una rola que tienen ahí, una rolita que hicieron a una persona que falleció. ¿Era ahí de la guita? Sí, ahí de la guita. Vamos a acomodar, muchas gracias por vernos a través de Medio 54. El Talento 54, recuerde buscar este programa a través de Spotify, en el podcast. ¿Cuándo, Chito? Mañana está en el podcast. Y nos dejamos con la música de Imperio Especial para esta canción. Empiezale así, nomás. ¿Cómo así? El día 25 de marzo, 2019, se nos iba un convito en un accidente que transitaba Laredo y se nos iba. Conocido como Alfonso Caminete, fue y la esperaba. Con tan solo 26 años de edad, su vida la perdía. La gente no creía lo que pasaba y de justo esta familia. Lo llevaban como al cementerio con toda su gente. Sus compas brillan y sueñan. Acompañar, despedido con más de bocada, sus padres lloraban. Desde el cielo, su niño y Alfonso cuidarán de su familia. Conocido por toda la raza, los mariachis no se perdieron, ayudaba a quien más lo necesitaba ser muchacho. Después de todo, me envidia porque ni yo la espero. Lo llevaba rumbo al cementerio con toda su gente. Sus
compas brillar y sueña, lo acompañaba. Despedido con manda y bocada, sus palabras. Desde el cielo frío y hermoso. Cuida antes su familia.